Desde las alturas, la tecnología policial tiene el control de las calles y avenidas. Y ante la pandemia, los de placas de tránsito de Soyapango están utilizando sus drones con un fin positivo. Puedo estar visibilizando qué es lo que está sucediendo, si hay aglomeración de gente y así enviar patrullas para tratar o decirle que se vayan para sus casas. Surcamos el cielo del Boulevard del Ejército. Aquí es común que eleven estos aparatos tecnológicos para observar a los que van de paso en sus carros o a pie. Estas imágenes son del pasado lunes frente a Unicentro Soyapango, cuando cientos de salvadoreños hicieron la fila para recibir el bono de los $300. Otro dron sobrevoló la comunidad Miraflores y Montes 4. En el retén de San Martín, refuerzan la seguridad con otro aparato que se desplaza en las cercanías de los mercados y la carretera panamericana. Estar verificando los controles, las aglomeraciones de gente, todo llevamos esa parte. Así, desde las alturas, los ojos justicieros podrán observar a los desobedientes que no guarden cuarentena. Sé un héroe 503 y quédate en casa para facilitarle el trabajo a estos elementos. En San Martín, San Salvador, Flor Guerrero, Código 21.